en exclusiva para YouTube. Como nunca antes, Blanca Soto habla de su pasado. Todo esto empezó por una apuesta. Sí, por una apuesta. ¿Eso está de novela? Eso está de novela, sí. Su presente. Yo tengo una exhibición que se llama Inside. El futuro. ¿Tú te ves como madre? ¿Tú quieres tener hijos? Y mucho más. ¡No me hablan! ¿Estoy en el centro? ¡No! ¡No! Blanca Soto en YouTube. No, yo estoy mala. A mí me va a dar una cosa, una mujer que es débil. Tú sabes lo que la gente te ha pedido. Ay, son tú sabes lo que este público te ha pedido y estás aquí en YouTube. Y Scarlett. Y Scarlett. Yo quiero que ustedes escuchen esto. En exclusiva para YouTube, Blanca trajo a su hija. Que Blanca tiene hijos. Aquí está. Mírala aquí. Mi mamá saluda. Y voltea. Ah, mira, ¿viste? Qué bien. Es que estamos le dijiste, estoy fuck you. Vinieron combinadas de jeans y amarillo. Mira. Miren esto. O sea, yo no le puedo explicar cómo es el honor que siento, porque cuando Blanca me está diciendo, cuando ella sale a la calle, ella no es nadie, porque todo el mundo es con... Scarlett. Yo desaparezco. Oye, qué bueno que estás aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. ¿Cuánto tiempo teníamos que no nos veíamos, Dios mío? Nos reencontramos hace poco. Sí. Que fuimos a desayunar. Eso que hablamos no se puede decir aquí. Ajá. Eso fue off the record. Exacto, completely off the record. Pero teníamos tiempo que no nos veíamos. Muchísimos años. Como 10, yo creo. Como 10 años que no nos veíamos. Sí. Es que para mí... Yo te voy a hacer una pregunta. Desde Baluna, ¿no? Porque quién en Talismán nos tocó. Ahí, en el Talismán. En Talismán un poquito, sí. Pero es que Baluna fue una época. Sí, 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 sí. Yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu novela, serie favorita de Blanca Soto? Es que ve escribiéndonos aquí, también suscríbete en YouTube. O sea, ahora mismo aprovecha que estás escribiendo y dale, mira, ahí abajo, en uno de todos lados, ahí está una cosita roja que dice subscribe. Suscríbete ahí. Estás en tu mejor momento con una serie que salió en Telemundo, pero que ya está en Netflix, o sea, que la puedes ver en todos los lados del mundo. Sí, sí, sí. Sabes que se estrenó este 24 de enero a nivel mundial, en todos lados. Entonces, es maravilloso, la verdad, para mí, porque realmente fue el regreso a las pantallas, pero son muchas cosas detrás. Tú sabes que soy productora ejecutiva de la serie. Es una serie con un formato muy diferente. Lo hicimos más que nada basado para una plataforma digital, además que es 10 capítulos, más pequeña. De hecho, grabamos casi al mismo tiempo en lo que llegamos a hacer a veces una de 65 capítulos, 80 capítulos. Lo hicimos en 10. Exacto. Tratamos de hacer muy, muy cine todo, ¿no? Todo muy detallado a nivel dirección, a nivel producción y, bueno, y a nivel actoral también. Tenemos un elenco... extraordinario, la verdad. ¿Por qué el nombre? No te puedes esconder. Fíjate que, curiosamente, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Yo te hablaba hace rato de mis fotos, ¿verdad? Yo tengo una exhibición que se llama Inside, Almas Gemelas, Blanca Soto by Blanca Soto. Bueno, Inside era uno de los nombres como un working title. Ajá. De No te puedes esconder. Pero todo por casualidad. O sea, yo ya... No, la exhibición, mis fotos, mi libro que te enseñé ahorita, que con fotos más o menos de lo que yo hago. Oye, que es como exclusivo. ¿Qué? Porque yo le tengo ustedes exclusividad aquí. Si no tienen que ir, bueno, pueden ir a España a ver la exhibición. Que está en eso sí, bueno, tienen que ir. La exhibición empieza el 4 de febrero. 4 de febrero al 15 de febrero. O sea que... En la Galería Blanca Soto en Madrid, que está exactamente detrás del Caixa Forum, por donde está el Retiro, en el barrio de las Letras. Eso es otro tema que también quería hablar contigo, porque mucha gente solamente piensa que eres actriz, ajá, que solamente apareces en la pantalla como actriz, pero de hecho como productora has ganado hasta premios. Sí. O sea, una de tus primeras películas, La Vida Blanca, ajá, no ganaste premios por esa película. Sí, así es. Yo siempre he sido, y se los digo aunque no lo crean, bastante un poquito más introvertida, un poquito más tímida. Y todo lo que hago enfrente de la cámara es precisamente como para vencer esos miedos, ¿no? Cuando dicen, es que me da miedo saltar, salta. Para que se te quite el miedo a saltar, ¿no? Entonces,
Yo empecé en producción, yo empecé fotografía tomando toda mi vida. Me gusta estar en la parte creativa, estar sentada pensando con otras personas, que estemos creando proyectos, historias, que llevarle al público cosas diferentes o hasta para tomar un photoshoot. Yo me apasiono, le tomo fotos a alguien y bueno, es una locura, de verdad, que soy otra persona. Me gusta mucho. Y el estar enfrente, no es que tenga que hacer una imagen o cambiar quién soy, simplemente es un poquito más complicado. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay que vencer muchos miedos y hacer varias cosas que pues uno no está acostumbrado a hacer en la vida real, ¿no? Entonces, me gusta mucho la producción. Yo estoy de este lado, yo empecé allá y poco a poco he hecho el enfrente. Y me gusta mezclarlo, me gusta balancearlo y bueno. ¿Y estudiaste diseño también? Sí, yo comencé en diseño gráfico. Y de ahí fue que me metí al concurso de Miss México por una apuesta que hice, claro, Miss México, okay, que se llamaba Nuestra Belleza México en ese entonces. Pero espérate, tú eras una mujer tímida. Sí. ¿Y cómo tú te metiste en el concurso? Me metí porque me estaban molestando unos amigos y me estaban, cuando yo empecé a decir, ay, esos concursos de belleza, no sé qué, como que a criticar, que no está bien, ¿no? Era una niña y estaba criticando y me dijeron, ay, a ti te encantaría estar ahí. Y yo, no, pues claro que si yo me meto, yo gano. Ay, sí, claro, jajaja, tú, a ti te ponen una cámara y te mueres de la pena. Porque yo les decía que sí podía, ellos me decían que no porque era muy tímida. ¿Cuánto apuestas? No, pues que 500 pesos, que son como $50, no, $25, algo así. Ah, bueno, por estar, porque aparte eran puros chicos en la preparatoria, no se me olvida. Yo era no era tomboy, pero siempre andaba como que con muchos amigos, ¿no? Eran todo un grupito de amigos míos. Y pues van a ver que sí puedo, porque pues no era la niña bonita ni nada, ¿no? Y que fui y que tómala. Y que tómala, el destino me dijo, pues ahí está. Y ganaste. Y que gané y ahí me fui, o sea, gané un, primero, sabes, te vas a la ciudad, y luego te vas al estado, y luego ganas México y así, y luego me fui al Miss Mundo. Sí. Y entonces no he parado desde entonces. O sea, que espérate, todo esto empezó por una apuesta. Sí, por una apuesta. ¿Eso está de novela? Eso está de novela, sí. He pensado en hacer una serie de eso. ¡Hala! Por favor, yo puedo ser un amigo, una amiga, que te diga, no vas a estar. ¿No me dijiste por qué se llama la serie así? Por eso te decía, entonces, fue un working title. Yo no tuve nada que ver en el No Te Puedes Esconder, tengo que ser honesto, pero a mí me gusta mencionar lo de Inside, que era un working title de la serie de No Te Puedes Esconder, porque tenía coincidencia con mi obra de fotografía. O sea, ellos me ofrecen algo que yo dije, ¿Inside? ¿Cómo que Inside? A ver. Porque yo tengo esto que se llama Inside y son mis fotos, porque es mi obra es un retrato personal, ¿sabes? Es un viaje interior, por eso wow. Es Inside Me. Entonces dije, déjeme leer, veamos qué tienen. Porque tú crees que fue como una señal. Claro, entonces para mí, yo lo menciono porque ese nombre Inside, que era un working title, va con lo que yo hago. Ok, y esta foto que tú estás haciendo, es como un autorretrato, pero es profundo. Es un autorretrato interior, es un viaje interior. Pero así, ya vieron la foto, yo quiero, es que yo, que ustedes aprecien que no es de que Blanca sentada, ¿sí? No. es una cosa totalmente diferente. Sí, yo manejo mucho el tiempo extrusivo, son cosas de movimiento, manejo muchos movimientos, me gusta, es un trabajo conceptual donde, bueno, se presta a la interpretación, igual que el arte subjetivo, ¿no? También claro. A lo mejor a gente le va a encantar y gente se va a identificar o gente que no va a entender y va a decir, bueno, ¿de qué va esto? Pero eso es el arte y es lo que yo quise mostrar. ¿Quién soy yo? A veces no podemos en este medio o hasta en la vida diaria hasta expresar cómo nos sentimos, quiénes somos, qué queremos. Y a veces ves una foto y dices, yo me siento así. ¿Sabes? Con una imagen dices, así como me siento. Como un emoji. Exacto, un emoji. Entonces, exacto. Bueno, gracias. Ha comparado mi fotografía con emojis. Pero amor, amiga, amor. No, pero me gusta mucho eso, ¿sabes? Sabes con una imagen, de repente, no sé qué siento, pero así, carcajada. Bueno, entonces igual, yo te comentaba hace rato que yo tengo una parte donde hice una fotografía que yo le llamaba miedo, ¿no? Esa era como la titulé. Y yo estaba trabajando con unas personas en un laboratorio de impresión, que es algo también muy interesante que está en la fotografía. Cuando haces la parte digital, es una impresión diferente, ¿no? A cualquier foto. Y estaba con un señor experto en esto, platicando, y me dijo, wow, qué linda foto, esto es como muy sublime, y se ve como tu alma se está levantando y se está yendo al cielo. Y dije, wow,
¿sabes? Yo vi una cosa totalmente diferente, yo quise expresar algo diferente y así lo veía y así me sentía en ese momento y él vio otra cosa. Entonces, eso es lo maravilloso de la fotografía. No, hay que verla. La parte conceptual, que puedes mostrar cosas y la gente puede interpretarlo diferente también. Blanca, ¿algún plan de que esta exhibición se pueda ver en otros países? En Estados Unidos, Los Ángeles, tú vives en Los Ángeles casi todo el tiempo, sí. México. Fíjate que me encantaría, todo el mundo me lo ha dicho, me encantaría, entonces eso ya ha empezado a fluir, porque con todo lo que está ahorita en Madrid y la respuesta maravillosa de la gente, de mis compañeros, he pensado en México. Tengo que decirte que conocí a una persona que se llama Liz Wood, es una fotógrafa de Brasil, que ella tiene una exhibición que se llama Perspectives, y le enseñé mi obra, nos sentamos, platicamos, tuvimos un encuentro como lo tuve contigo, muy lindo, y es una artista, y me dijo, me encanta tu trabajo, me dice, quiero incluirlo y quiero que sea parte de mi exhibición de Perspective. Entonces, es algo que está la puerta abierta. No tenemos fechas, no tenemos lugares, pero sí, sería maravilloso, porque ella normalmente se mueve por todo el mundo, ¿no? Y lo hace en diferentes países. Entonces, puede que por ahí podamos... Uy, sería genial. Mira, sí, aquí, Diosito, en la descripción del video, te voy a poner todos los contactos de Blanca. Si no la sigues, para que la siga, o sea, todo lo que es su Instagram, su página de ella web, todo, para que estés pendiente, porque puede pasar en cualquier momento. Claro. Me estabas contando que dentro de la exposición, el cual ya vieron el libro, yo lo tengo aquí... Señores, al revés. No, espérate. Es que lo tienes al revés. Yo sé, pero espérense. No, pero estás enseñando yo el tag. No. Yo sé. Aquí. Estás enseñando el precio, todavía no lo ponemos a la venta. Ah, caramba, ok. ¿Se ve el precio? No se ve nada, amiga. No, estoy molestando. Ay, Dios, ¿por qué te gusta molestarme a mí? Ok. Señores, mire, esto es grande lo que yo tengo en la mano. Entonces, aquí están todas las fotos que tienen unos nombres como que muy interesantes. Yo te voy a preguntar, me encanta esa foto. Es un autorretrato, un viaje interior, uh-huh. ¿Verdad? ¿Esta es la primera? Esa no está en exhibición. No está en exhibición. Es que son, como te comentaba, son ciertas piezas las que están en exhibición. Ok, esta se llama etéreo, uh-huh. ¿No? Sí. Etéreo. ¿Qué ha sido lo más etéreo que te ha sucedido a ti? Lo más sobrenatural. ¿Has tenido alguna experiencia que tú dices, wow, esto no es normal o esto no lo puedo explicar? Yo creo que las coincidencias, de repente, que son tan fuertes. Y en este caso, regresando a la fotografía, yo creo que lo que me pasó con Blanca Soto. Y no Blanca Soto yo, sino Blanca Soto, la galerista. Porque, espérate, ¿la galería no es tuya? No, la galería no es mía. ¿Pero y se llama Blanca Soto? Se llama Blanca Soto. ¿Pero y cómo es esto, Blanca Soto? No, pero fíjate que yo estaba abriendo, estoy abriendo, de hecho, estoy en el proceso, ya saben que las cosas toman tiempo y mucho esfuerzo, dedicación, paciencia y perseverancia. Estoy tratando de abrir ya mi estudio de fotografía aquí en la Florida, y en el proceso de buscar los nombres, no sé, pensé Blanca Soto Estudio, fotos Blanca Soto, yo no sé, uno se pone a crear y puse Galería Blanca Soto y que me parece que ya se ha tomado el nombre. Dije, ¿pero por qué? Qué raro, ¿no? Entonces me meto a investigar en internet y me aparece Galería Blanca Soto en Madrid, pero no parece que es una persona, simplemente Galería Blanca Soto. Y a veces la gente u otros lugares utilizan el nombre de personalidades o de ciertas cosas para hacer un negocio, ¿no? Entonces dije, bueno. Lo dejé pasar y seguí haciendo mis cosas. No le tomé mucha importancia. Ahora que yo estaba rodando la serie de No te puedes esconder en Madrid, me vi todos los museos, me fui a todas las galerías. Eso te encanta, haciendo cosas, sí, del arte. Y de repente dije, ay, hoy que no grabé, voy a ver esa galería. Me acordé de la Galería Blanca Soto. Entonces me metí al internet, saqué la dirección, llegué y me presenté. Y conocí a este gran ser humano, que por eso hemos de hecho puesto, te das cuenta, yo tengo fotografías allá que se llaman Géminis, que son gemelas. No hemos llegado ahí, no hemos llegado ahí. Gemelas, pero es una parte muy etérea, te das cuenta. Oh, yes. Porque nos conocimos y es impresionante, es una mujer extraordinaria, una mujer muy inteligente, una mujer muy artística, una señora que lleva más de 20 años en esta industria del arte y apoya a muchísimos artistas emergentes, a muchos pintores, escultores, fotógrafos, y vio mi trabajo y me dijo, Blanca, wow, me dice, quiero tenerte qué aquí en la lindo galería. Entonces es Blanca Soto, Blanca Soto. Eso es algo que
que no lo puedes explicar. Es algo muy fuerte, ¿sabes? Sí. O sea, es muy fuerte. Y luego, bueno, ya en una larga historia hemos tenido muchísima gente en común, muchísimos amigos en común, pero ¿cómo que conoces? Yo conozco y somos... no es casualidad, hay muchas cosas muy, muy lindas con ella, la verdad. Entonces, es un gran honor para mí estar en su galería. Es una mujer vasca, aparte, y bueno, yo hice una película donde tuve que ser de una persona vasca y allá juraban que yo era vasco-francesa por el acento y pues... ¡Claro, la que hiciste con Jaime Camín! Camín. Regresa, claro. Oye, ¿cómo fue trabajar con Jaime Camín? ¡Ay, divertidísimo! ¡Qué tipazo, Sí, son lo máximo, él, Jaime... Mi hermano, Heidi Valvanera, su esposa, que la conozco de toda la vida. Yo modelaba con ella hace tantos años. Entonces, son una familia espectacular y sus hijos son divinos. ¡Wow! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Qué lindo, sí, eh! Sí, la pasamos muy chévere. Me encanta. Eso se me pegó ahorita del chévere. Yo nunca digo chévere, lo dije por ella. Yo no digo chévere. Yo te dije chévere ahorita. Eso es surreal, ¿eh? Eso es etéreo. Yo no sé qué pasó ahí. Mira. ¡Ah, ya sé! ¿Por qué? Mi amiga que me acaba de maquillar hace ratito, María Luisa, que trabajaba conmigo cuando hacíamos Eva Luna, ella es venezolana y me dijo, ¡ay, qué chévere! Y ya lo traigo pegado, ¿ya vieron? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Óyeme, Blanca Delfina, ese es su segundo nombre. Pues tú sabes, solamente mi familia me dice así. Bueno, pues yo soy familia. Sí. No, 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 pero... me gusta, no me gusta, pero tú, qué bonito. Otra cosa linda, ¿te das cuenta? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Dime de Eva Luna, man. ¿Qué te digo? Qué lindo, ¿verdad, Eva Luna? No, 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 señor. Yo tengo Eva Luna en el alma. Fue un proyecto tan hermoso. Fue como que tu primera telenovela, así como actriz. Fue mi primera telenovela, de hecho. O sea, por todo. Porque yo venía haciendo cine. Yo venía protagonizando en cine. Sí. Había hecho obras de teatro. Yo me estaba produciendo. Es lo que yo estaba haciendo. Y una telenovela nunca lo había tenido en mente porque tú sabes que toma muchísimo tiempo. Sí. Es muchísimo tiempo, lejos de la familia, mucho tiempo a veces viajando, todo el tiempo en un estudio. Entonces, no era ni en mis planes. Pero obvio, cuando te dicen que la maestra Adriana Barraza es... directora y la persona principal en el proyecto, no lo dudas, corres, te subes a un avión y llegas corriendo a conocerla y a querer ser parte de cualquier proyecto donde esté ella, porque esa mujer es una reina. ¿Tú crees que esa fue una de las novelas o la novela más exitosa en la que has estado? No, yo creo que el éxito, fíjate, el éxito en esta carrera yo no lo veo que se mida en un rating o cómo le va a un proyecto, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión. Yo creo que el éxito es... el quedarte en esta carrera, ¿no? El que puedas seguir en esta carrera. Y mira. Eso es muy fuerte. Y después tú has seguido mucho. Pues sí. Hiciste El Talismán, Porque el amor manda. Para mí, Porque el amor manda es... Yo estuve allí en la presentación es de la prensa. Lindo, sí, es cierto. ¿Te acuerdas que estuvimos allí? Y eso fue divertido, te voy a decir, porque eso es comedia. ¿Te das cuenta? Era un toque comedia. Uf. O sea, una comedia romántica, pero alma. Muy metida, sí, en la licenciada Alma Montemayor. Pero era muy metida la parte comedia y a veces yo no me dejaba de reír. Y es complicado, ¿tú sabes? Porque hay actores que están acostumbrados y actrices a hacer mucha comedia. Y yo, de repente, hacen chistes y por más que quieras esconder la cara, dices, no puede ser, no quiero reír, no me hagan esto. Y eso es espectacular. Y luego de ahí saltea Señora Cero. Que era totalmente lo totalmente contrario. Diferente. Entonces, como yo te dije hace rato, que me dices, ¿qué vas a hacer ahora? Yo trato de buscar siempre cosas diferentes. Porque, gracias a Dios... Me han ofrecido proyectos desde No te puedes esconder o antes de, y siempre ha habido cosas y oportunidades muy lindas que yo de repente los leo y les digo, honestamente, esto es una obra maestra, les va a ir increíble, pero no conmigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hice algo muy parecido. Porque no es porque para ti. Porque a lo mejor no es para mí, ¿sabes? Que, entonces yo trato de buscar algo que sea, tiene que tener algo más, ¿sí? algo etéreo. Algo que me llame la atención, sino, específico, para que me den ganas de hacerlo. Porque a mí me gusta sentir que no estoy trabajando. Para mí mi trabajo no es trabajo. Entonces, me gusta disfrutarlo. Transición. ¿Cuál ha sido la transición más difícil para ti? Yo creo que los tiempos. Los tiempos de en esta carrera, sobre todo, de vida. Los movimientos, y de repente llega un punto en el que tienes que tomar decisiones. No puede ser todo, voy aquí, voy allá, viajo aquí, viajo acá. Yo me la paso viajando. Sí. Es que el punto que te dicen, oye, ¿dónde vives? Yo les digo, yo vivo en la aerolínea. No, entonces, ¿de dónde estoy realmente? No sé. Eso es muy complicado.
Eso es muy, muy complicado porque cuando uno tiene familia, tiene, bueno, yo tengo hijos, tú tienes hijos, pero yo te decía ahorita, vente a Madrid y dices, bueno, mi hijo en la escuela o Madrid. Entonces, exacto, o sea. Si me entiendes, es difícil, es toda una transición. Blanca, cuando viene un proyecto incluye muchas cosas, no solo irte a parar un escenario y estudiar tu personaje, viene mucho detrás. Hablando de eso, ¿tú te ves como madre? ¿Tú quieres tener hijos? Sí, a mí me encantaría. Fíjate que soy muy maternal, aparte. Me encantan los niños. Soy una gran tía, yo creo. Sí. Consiento mucho a mis sobrinos. Pero no se ha dado por lo mismo de los tiempos, yo creo, ¿no? Y por tantas cosas que pasan de repente en la vida, no se ha dado, pero sí me encantaría. Pero mira qué raro, porque tú no es que... Pero es que aparte siempre mira, a veces te voy a decir una cosa. Digo, me encantaría y ya la siguiente nota es, Blanca ya está embarazada, ya va a ser mamá. Y luego, el siguiente año, Blanca ya está embarazada, va a ser mamá. Siguiente otra nota, Blanca... Les digo, espérenme, realmente quiero que pase, porque cuando siempre digo que quiero ser mamá, siento que siempre dicen que ya va a ser, porque siempre he querido, y entonces cuando no se te das como que, no, cuando no se ha podido, o no se han dado las cosas, o Dios no ha decidido que pasen, y de repente digo, bueno, es que ya de decir, mira, ya te han embarazado tantas veces en los titulares de todas las revistas, que, y luego uno sube un poquito de peso, y luego ya te dicen que estás embarazada, y dices, no hombre, no me puedo comer ni un sándwich. Me han casado. Me han casado, me han matado, me han divorciado. ¿No te han embarazado? Sí, claro. No, claro. Hubo una revista que inventó que yo tuve un accidente automovilístico, que tuve familia hablándole a mi madre, preocupados. ¿Qué? Y ponían una foto de un carro hecho mentira. Pedazos y mi foto al lado. No, mira, yo cómo me pongo, es terrible. Dios mío, te lo juro que esas cosas. Entonces, es difícil. A mí me han pasado, me han hecho de todo. Mi vida privada no me gusta hablar, precisamente porque hubo una transición en mi vida donde yo creo que decidí que cuando encuentras a la persona indicada y cuando eres feliz y estás tan contento, hay una magia, hay algo maravilloso entre esa persona y tú que no se debe de, pues, compartir. ¿Tú prefieres dejarlo en secreto? Yo prefiero dejar... ¿Para ti? No me refiero a secreto. Yo creo que en mi vida privada, tú das cuenta, yo no me gusta... No es que no me guste mostrar, pero prefiero mantener mi trabajo y todo. Aquí tienes Scarlett, siempre trato de enseñarles como pedacitos y cositas, pero creo que la vida privada aprendí, tuve que aprender a respetarla o a reservarla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me ha pasado que pues ha sido difícil de repente. Yo no tenía ningún conflicto, tú sabes, en antes hacer, hablar, ¿qué cambió? Todo eso. Una transición, un aprendizaje. Yo creo que uno madura, uno creo que aprende a darle valor a las cosas, y las cosas tan, tan importantes para uno las quiere guardar un poquito más, ¿no? Sí. Hay gente que no le gusta enseñar a sus hijos tampoco. Sí. Entonces, yo creo que uno tiene que respetar, y la prensa lo ha hecho conmigo, afortunadamente, gracias a Dios, y lo entienden, y me gusta. Entonces, pues, soy feliz porque entonces me da la oportunidad de seguir, pues, contando cosas claro. y mis proyectos y lo que me gusta hacer y todo. Ahora mismo, no estoy preguntando nombre ni nada, pero ¿estás con alguien? ¿Estás en una relación? Mi corazón está muy feliz. ¡Qué bueno! Estoy muy feliz, estoy muy plena y estoy muy contenta. ¡Qué bueno, qué bueno! Porque yo me acuerdo la primera vez que yo te entrevisté, que fue hace mucho tiempo, bueno, para Evaluna, hace 10 años, que me sorprendió mucho tu historia amorosa, lo que tú habías vivido por cosas del destino con tu primer matrimonio, que terminaste viuda. Sí, quedé viuda muy joven. O sea, tú tenías 8 meses de casada. Fue un cáncer y yo trato siempre de apoyar, de estar presente. Bueno, me gusta apoyar mucho a San Jude. Sí. ¿Sabes? Yo también perdí a un sobrino, bueno, no un sobrinito, un primito mío, chiquito, de cáncer. Entonces, que el cáncer es una enfermedad súper difícil. Sí. Entonces, la verdad que la gente que pasa por eso son unos guerreros. Sí. Transición. Transición. ¿Qué transición? Y tú ya estás con muchos, ya estás viéndolo todo. Aparte, ya está la cámara, mira. No, pero yo te voy a ayudar. Ok, vamos, ¿quieres terminar con uno? Con esa, con almas gemelas. O a la que tú quieras. Almas gemelas me gusta. Almas gemelas. Ajá. ¿Para ti qué significa almas gemelas? ¿Me puedo quedar con el libro? Sí, no. Sí. Claro. No, te voy a traer uno de Madrid. ¿De serio? Sí, sí. Pero autografiado. El de la autografiado. Por supuesto que sí. Dale. Prometido, ya está. Ya lo vieron. Almas gemelas. Ese ser humano que te encuentras en la vida, en este caso fue titulado por nuestro encuentro, Blanca Soto y yo, en la galería, ¿no? Dos continentes, no somos vecinas, edades diferentes, vidas totalmente diferentes, y que nos encontremos en una forma en la que puedas hacer un
puedas entrelazarte. No es ella fotógrafa, yo fotógrafa, no. Ella es galerista. O sea, es una mujer que se encarga de enseñar lo que hace el amor de otra persona por su arte, ¿no? O sea, el amor de la fotografía que yo tengo, que quiero enseñárselo al público, ella se encarga de hacerlo. O sea, es un complemento. Es un alma gemela. No tiene que ser siempre una pareja, ¿no? Que igual también, cuando guardas el amor de tu vida. El amor de tu vida es tu alma gemela. Uh-huh. Igual a lo mejor tu hijo es tu alma gemela. Entonces yo creo que es muy importante en la vida, conocemos seres humanos que se van presentando, muchos que se quedan, muchos que se van, pero que pasan y que son realmente almas gemelas que tenemos. ¿Sabes? Es alguien más que es casi, casi una parte, un espejo, un reflejo tuyo. Y es maravilloso. Oye, no te pregunté, de aquí, miedo. Miedo, bueno, todos ¿qué te da miedo? Miedo. ¿Qué es lo que más te da miedo? Así como que... Me da miedo. Es muy curioso porque, fíjate, le tengo miedo a las alturas, pero no. Sí, está como Alejandro Sanz. Te lo agradezco, pero no. Está muy cambiar mind. Sí, es súper mal. Es como casual, pero elegante. No. Exacto. ¿Cómo va vestida? Bueno, es casual, súper elegante. Pero elegante, ¿sabes? O sea... No, mira, me puedo aventar de un paracaídas. Sin ¿qué? Ningún problema, me encanta. Pero no me puedo poner en un lugar donde sea una estructura hecha por, no sé, una estructura humana, donde yo paso un edificio y yo tengo que hacer así para... No puedo. Pero me aterrorizo. Oh, de hecho, como la Torre esa de Chicago. En París tú sabes que la Torre Eiffel también tienen como esas sí. transparencias. O sea, visualmente es como si estuvieras en el aire. Ahora estuve en Madrid en diciembre porque seguía haciendo cosas de la exhibición y imprimiendo. Y me fui con unos compañeros, con Yael Belicha, que fue mi gran coach y es una gran amiga en la serie. Y su familia, estuvimos en el... No recuerdo muy bien, está cerca de la Plaza España, este hotel, donde tienen un puentecito de transparente que cruza... De como el Gran Cañón, como el Gran Cañón. No hubo forma. No hubo forma humana que me dice, pero tú te avientas en paracaídas. Yo no me aventaría. Le digo, es diferente, es una cosa. Yo me subo a una montaña, yo hago rapeleo, hago climbing, todo, hiking, todo, no tengo problema, como que en la naturaleza. Me siento como que me agarro y estoy safe, Diosito me cuida. Pero algo que hacemos nosotros, así como que no se vaya a hacer que falle, porque, ¿sabes? No puedo. Sí, tiene sentido. Tengo esa cosa como la naturaleza, le tengo confianza, pero algo... que está hecho, estructurado, no puedo. Tengo algún video que te voy a compartir, a lo mejor si lo quieres usar, porque yo no me he atrevido a subirlo, pero estoy yo así, arrastras, voy en el piso, me van jalando, yo ahí voy, para tomarme el selfie famoso, que casi no hago, pero dije, bueno, pues si voy a estar aquí con 1,000 pisos para abajo, pues lo voy a hacer, y entonces voy con los ojos cerrados, y yo ya estoy en el centro, ya estoy en el centro, y ahí voy para atrás, y hago así, abro los ojos y medio veo el fondo y casi sentí que me desmayaba. No, terrorífico. No pude cruzar el puente. ¿En el centro? No. ¿Pero ya se ve cristal? Sí. No. Sí. Estás en el cristal. Todo por la foto. Todo por salir guapanito. No. Algún día lo cruzaré. Esa va a ser nuestra meta. Esos son fears. Hay que son cruzar cosas, el puente. Claro. Mira, yo jamás me lo hubiera imaginado. Pero ¿cómo explicas pero que sentido. Esa persona haga deportes extremos y se aviente de paracaídas? Ah, no, yo no sé, amiga. Ya ahí no entiendo. No entiendo. Nunca me hubiera esperado esa respuesta. ¿Cuál tú crees que ha sido el pensamiento más erróneo que alguien podría tener de ti? Uy, muchísimos, yo creo. Pero mira, todo es objetivo. Es como una obra de arte, ¿no? Sí. De repente alguien simplemente no le caes bien. Y punto. Yo a veces yo no entendía, pero ¿qué le he hecho a esa persona? ¿Pero por qué hablan así de mí? Y de repente alguien que ha llegado y me ha dicho, no eres monedita de oro de todo el mundo. Pero sí te afectaba al principio, tal vez. Al principio sí. Pero estaba hablando de la prensa, ¿no? No, con las redes. Bueno, o cualquier ser humano. A veces sí, pero un ser humano no va y te dice, me caes mal. No, pero a veces hay gente que no te trata a veces muy bien en algún lugar. Yo creo que, bueno, yo trato de ser siempre lo más amable del mundo. A veces, aunque uno tenga dolor de cabeza, no te sientas bien. Y a veces toca a alguien que dices, ¿qué hice mal o qué dije? ¿No? Eso es como, sí. soy muy sensible. Y como me gusta, no sé, siempre trato de brindar kindness, ¿sabes? Ser amable. Entonces me gusta, pues uno siempre por lo menos espera eso. A lo mejor es el problema, esperar a que la gente sea...
igual. No me ha pasado mucho, pero las redes sí al principio me costaron trabajo. Ves que ahora finalmente estoy como que metiéndome y empiezo no a escribir, pero a tomar fotos y meter cositas y empezar a compartir, porque uno tiene pues siempre miedo, ¿no? A pues enseñar quién eres, ¿no? A veces. ¿Por qué? A crear. ¿Por qué? Pues no sé, es como una fotografía, ¿no? Para mí es el arte, pero yo subir así cosas a veces tan privadas como mi vida personal es muy privado, es tan importante que a veces uno tiene que, quieres como que guardar, pero al público me encanta compartirlo. Yo tengo los fans más hermosos del mundo, de verdad. Me tenía loca, ¿eh? A mí todo el mundo me dice, ah, pero tú no tienes millones. Y yo no estoy buscando los millones, yo estoy buscando esa calidez. Yo le subo una fotito divina de así estoy yo con Scarlett o haciendo algo casual o de una sesión fotográfica que me hacen y dicen cosas tan maravillosas y escriben cosas bonitas. No nada más te mandan un corazón, sino que te ponen cosas bonitas. Que hay conexión. Que eso no tiene precio. No. De verdad que no tiene precio. Entonces yo digo, me quedo con mi team Soto, que me ha apoyado en las buenas, en las malas, cuando me han inventado cosas que yo me digo, ¿what? ¿Ahora qué hice? Ay, ¿no? ¿Ahora qué inventaron? Bueno, yo creo que lo del accidente automovilístico, eso, no, es eso fue bien. Porque afecta a la familia también, claro. ¿Sabes? Han inventado muchas cosas, pero mira. Pero algo a ti, a tu ego que te haya dolido. O sea, no al ego, no digo ego como forma negativa, sino como tú dices, ¿qué, what? No, pero pues, no, porque no te puede lastimar algo que no es cierto. Pero ¿sabes? no te tiene que molestar, no, que digan algo que no es cierto. Te lastima a lo mejor algo que es cierto y dices, ay, no sé por qué, y te puede dar una inseguridad. Pero si yo me pongo, imagínate, a preocuparme por todo lo que inventan, tanto bueno o a veces hasta malo, porque las dos cosas, ¿no? Malo o bueno, no tienes que tener como que los pies en la tierra y entender que, pues, así es a esto. Uno no se mete a este negocio, tienes que entenderlo. Y pues ni modo, es parte de que duele. Sí, imagínate, estás en la escuela y a alguien no le duele que te digan algo feo. Si ese día te levantaste con los ojos hinchados o te subiste un kilito de más en Navidad o cosas así, ¿me entiendes? Uh-huh. A gente le afecta, a otros no. A mí lo que no me gusta es cuando de repente ponen tú nuestro medio, cuando hacen cosas como con otros compañeros, cuando tratan de ponernos a los compañeros en contra. ¿Sabes? Yo tuve un momento que yo les decía, y te voy a decir a mis niñas del Team Soto, les decía, please, no se pongan a pelear con alguien que a lo mejor yo no le caigo bien. ¿Por qué? Porque entonces se presta que como ellas me quieren defender y le contestaban a alguien que hablaba mal de mí, y empieza como un pleito, entonces crea una negatividad y un conflicto en algo que se supone que es para hacer algo bonito. Uh-huh. En mi caso, yo trato de subir cosas lindas, o no sé, a lo mejor una puesta de sol o algo maravilloso, el mar o estar con mi perrita, y si a alguien no le caigo bien, no le gusta, pues simplemente ignorarlo. Unas me ayudan a borrarlo, a veces los borro yo, y bueno, siempre va a haber haters, como dicen, ¿no? Claro. Pero hay una canción así, ¿no? Haters gonna hate, hate. Haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, shake. Pero bueno, igual, no puede haber todo lo bueno sin malo. Para que haya Blancanieves tiene que haber, ¿sabes? La mala, me ¿no? Gusta. Entonces siempre tiene que haber, igual, exacto, en las series, en las películas, en todos lados, para que haya hasta arcoíris, tiene que llover muy fuerte, ¿no? Entonces tiene que haber eso, pero en lugar de enojarte, como consejo, pues ignóralo. ¿Tú fuiste alguna vez una persona insegura? Tímida. Pero insegura, de que tú no te sentías con la capacidad de... Bueno, es que yo siempre fui, no fui bulleada, pero sí fue una persona que no era como que, en la escuela no era muy popular. Sí. Así como que, ay, mira, que como de repente dicen, ay, qué bonita, ¿no? Te escriben cosas lindas. Y yo digo, pues yo no era como muy la bonita, ¿cómo, no? ¿Cómo? No, porque no sé, no sé por qué no era. O sea, yo no me hubiera imaginado tu niñez. O sea, como la chica de que el 14 de febrero, mi amor, o sea, es la que recibe más tarjetas de la escuela. No, nada. No me tocó. Entonces, pues eso no te hace inseguro, simplemente te hace, pues no sé. ¿Tú te sentías normal, bonita? Normal, como que, pues no mal. Te digo, yo no, como que no me fijo en eso. Es que me ha pasado de repente... Ay, no puedes salir hacia la calle sin lápiz labial. Y yo digo, bueno, pues es que son mis labios. Perdóname. O sea, no, es que soy cero, eso sí no tengo, no, soy medio, no muy bonito. No, es que espérate, ahí sí que me voy a meter. Porque hay gente que es bonita y hay gente que es bonita. Tú eres bonita sin maquillaje. Pues yo te he visto sin una gota de maquillaje. Y tú eres bonita, mi hermana. Yo salgo a la calle sin maquillaje. Bueno. No, pero... ¿Cuándo te diste cuenta como que, espérate, pero mira, yo me veo bien?
o sea, participaste. El día que duermes bien y te levantas bien, dices, ay, me veo fresca. Me veo fresca. ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Es que me gusta todo. Todo. Agradezco a Dios lo que tengo. Y lo que más te gusta. No es decir, oh, mira cómo me siento, quién soy. No, agradezco que estoy viva de verdad. Eso sí, yo creo que por las cosas que yo he vivido en mi vida, agradezco realmente el simplemente estar viva, Lourdes. Es verdad. Me estuve enferma, no sé, hace un mes, que te da una gripe de un fin de semana. Hasta cuando tienes una gripe y estás en cama, dices, Dios mío, no puede ser. Ahora imagínate. O sea, yo siento que sería horrible, sería yo una malagradecida con la vida si yo me quejara porque no me gusta mi color de cabello. O porque no me gusta mi nariz. O porque no... No puedes. O sea, yo no podría. Yo de verdad agradezco lo que tengo. No, y uno lo dice y parece trillado, pero sin salud es una, no hay es nada. Es una realidad. No, sin salud no hay nada. Es verdad. Oye, tú has hecho de todo. Has hecho presentaciones, has hecho teatro. Mi sueño, la verdad, si yo hubiese sido una gran cantante, hubiese sido ser Chicago o algo así. Me encanta. Digo, no creo que cante de esa forma como para hacer Chicago, pero creo que sí puedo a lo mejor prepararme un poco más y hacer un musical. Uy, pero sí, mira, yo no me lo imaginaba. Pero no lo tengo ni en planes. No, pero hello, hay que hablar. Porque pero son sueños que uno tiene, así que, ay, me gustaría hacer, eso sí me gustaría. Pero te gustaría un Chicago. Sí. ¿Y quién tú serías en Chicago? ¿Quién te gustaría ser en Chicago? Roxy Hart. ¡Oh! Sí. Roxy. Me encantaría ser Roxy. Qué chulo. Blanca. Thank you very much por esta plática. Para tu gente que te quiere y que te sigue. Para mi Team Soto, maravilloso. No te puedes quejar. Suscríbete, dale like, comenta. Aquí todo lo que hemos estado hablando, compártelo a todos los fans de Blanca Soto, que yo sé que son muchos. Y recuerda que aquí, en la descripción del video, va a estar el link para que estés conectado con Blanca, para que sigas todos sus pasos. Este 2020 empezó increíble para ella y yo sé que va a seguir este y los años venideros. Blanca, thank you very much, mi amor. Thank you. Thank you so much. Señores, just tú. Carles, no, ya se volvió a acostar. No, ya.